Hola, muy buenas tardes, amantes del terror. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en una de estas cápsulas donde vamos a conocer lo acontecido en el género del terror en esta semana. Pero para hacerles un pequeño adelanto de lo que vamos a ver dentro de las noticias, la legendaria actriz del género, Lin Shaye, nos va a sorprender con una nueva película de terror. Por otra parte, vienen dos precuelas, Devil Inside y también de La Huérfana. ¿De qué van a tratar? Bueno, lo vamos a ver más adelante, pero no se lo pierdan porque tenemos muchas noticias más. Esto es Reportando el Horror. You will die in 7 days. Para todos aquellos seguidores del trabajo de Steven Spielberg, les traemos una noticia que tiene relación con él, sin embargo no directamente, y es que su hijo Sawyer Spielberg va a debutar como actor en una película de terror titulada Honeydew. Honeydew se describe como una película de terror febril ambientada en la zona rural de Nueva Inglaterra, donde extraños antojos y alucinaciones caen sobre una joven pareja después de buscar refugio en la casa de un granjero anciano y su peculiar hijo. Mientras que algunos estamos esperando que salga al menos una imagen promocional o un pequeño adelanto de lo que va a ser la película Halloween Kills, de momento tenemos que esperar porque solamente tenemos algunos comentarios de miembros del equipo y del elenco, como por ejemplo Jason Blum, que dijo que Halloween Kills es una gran película y que además maneja un lienzo enorme. Halloween Kills llegará a los cines el 16 de octubre del 2020, seguido de Halloween Ends el 15 de octubre del 2021. Con David Gordon Green regresando para dirigir ambas películas. Ahora que ya se estrenó la película The Grudge o La Maldición Renace, la actriz legendaria de películas de terror Lin Shaye va a regresar, pero esta vez con una película independiente, siempre dentro del género del terror, titulada The Call, que va a ser creada gracias a Voltage Pictures. La película trata sobre un grupo de amigos que atormentaron a una anciana sospechosa de ser una bruja. Después de que la anciana muere, los amigos se ven obligados a llamar a un teléfono instalado en su ataúd. Para su horror, alguien del otro lado responde. Hay otra película de terror que se une a la lista de espera de estreno de este 2020. La película de la cual les estoy hablando es The Devil's Light, una película que se va a estrenar en América Latina, en América del Norte y en el Reino Unido, y que va a ser dirigida gracias a Daniel Stamm, la misma persona que nos trajo El Último Exorcismo. En The Devil's Light, la hermana Anne, quien devotamente cree que realizar exorcismos es su vocación, se enfrenta a una fuerza demoníaca que infesta su escuela y tiene lazos misteriosos con su pasado. Como vieron, esta semana estuvimos llenos de noticias de películas y vamos a continuar con otra. El director de la película de Annabelle, Wish Upon y The Silence, John Leonetti, va a regresar con una nueva película de terror titulada Lullaby, que se comenzará a producir el próximo mes. Basado en la figura mitológica Lilith, la película tiene sus raíces en el folclore y sigue a una madre que descubre una canción de cuna en un libro antiguo y pronto considera la canción como una bendición. En el 2012 se estrenó una película llamada The Devil Inside. Esta película tuvo un presupuesto de tan solo $1 millón, pero que terminó recaudando mundialmente $100 millones. Y es que este tipo de película suele ser muy rentable tanto para precuelas como para secuelas. Es por este motivo que el sitio web Bloody Disgusting decidió conversar con William Brentwell y consultarle si estaban propensos a crear alguna de estas dos opciones, y esto fue lo que contestó. Ni siquiera sé si se supone que debo decir esto, comenzó el cineasta. Estamos desarrollando ideas para una precuela de Devil Inside en este momento. Es tan bueno, es muy divertido poder volver a historias como esa y luego construir sobre ello. Sin salirnos del tema de las películas y para finalizar, en el 2009 se estrenó una película muy conocida dentro del género del terror titulada La Huérfana y contaba la historia de una supuesta niña llamada Esther que no era tan inocente como parecía ser. En este caso, Deadline nos informa que están trabajando en este momento en una precuela. En ella, Lena Klammer organiza un escape brillante de una instalación psiquiátrica rusa y viaja a Estados Unidos al hacerse pasar por la hija desaparecida de una familia adinerada. Pero la nueva vida de Lena como Esther viene con una arruga inesperada y la enfrenta contra una madre que protegerá a su familia a toda costa. Amantes del terror, nuevamente muchas gracias por seguirnos en el resumen de la información de esta semana. Mi nombre es Amy y nos vemos hasta la próxima semana en una cápsula más de Reportando el Horror. Hasta luego. You will die in 7 days.